Pues bueno. Ahorita hemos trabajado para allá vendiendo plantas. Voy un rato a vender plantas. Otro rato voy a sacar tierra, vendo tierra. Y así. ¿Qué me da? Bueno. Ajá. Me pagan a 200 el costo. Bueno, pues amigos, aquí venimos llegando, vamos buscando a Nahum a ver si lo encontramos. Parece que ahí su familia, la familia Nahum, pues ya vimos a los niños, sí son, ¿verdad? Ya vimos a los niños, sí, creo que sí, porque ahí está el triciclo. Vamos a parar por aquí, ahí están los chiquititos. Ahí está Nahum, ¿no va? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. ¿Sí? ¿Sí? Chiquitillos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Eh? Bien. ¿Sí? Sí. Ah, pues me da mucho gusto saludarlos. ¿Qué hizo papá? ¿Cómo están? Bien. Ah, pues. Venimos a visitarlos. ¿Qué pasó? Hola, gracias por el abrazo. Gracias, chiquilla. Gracias, hijo. ¿Cómo estás? ¿Eh? Bien. Venimos a saludarlos. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien. ¿Sí? Hola. Y aquí está Edgardo, mira. Salúdenlo. A ver, Edgardo. Ven, hijo. Ay, mira, saludos. Mucho gusto, soy Edgardo. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por conocerlos a todos. Sí, ¿no? Sí. Los famosísimos del video. Sí. ¿Eh? Mira, aquí están con la nave, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Oye, ¿dónde estabas? Pues no entraron ni los mensajes ni nada. Preocupado, dije, no vamos a tener que ir y no contesta. Pues, como no tengo luz donde vivo y luego no cargo el celular. Pero no hay porque no has pagado, no hay porque no hay luz. De por sí no hay. ¿No hay luz? La casa como... ¿No tienes foco? Nada, nada, nada. Ahora que pase yo otra vez te voy a traer un... ¿Te acuerdas? Para traerte unos focos de solares, ¿ok? A ver, pues mira, te mandaron esto, a ver. Aquí te mandaron una... A ver, no me acuerdo ahorita qué personas. Al rato lo voy a poner aquí en el video, voy a poner quién te lo envió. Mira, a ver, ábrela pues. Tráete el triciclo para que lo pongas ahí. A ver, te tráete mientras y otro que lo abra, a ver cómo está la cosa. Ay, mira. ¿A poco tú ya puedes mover el triciclo? A ver, déjala, a ver qué hace. Sí, ya. Oh, mira qué bonito. Pues hay que ponerle focos a ese triciclo, ¿eh? Acuérdame, para traerte unos focos, ¿eh? Reflector. A ver, ábrelo por favor de una vez. Muchas gracias. Sí, pero no. No, pero déjame ver, pues ábrelo de una vez para que vean qué es lo que es, porque si no, no me van a creer. Estás buscando esa herramienta, ¿para qué quieres? Para limpiar, pues, abre la caja, por favor, ábrela. Con este tengo, ¿qué?, pensado de ir así a limpiar los jardines. Esa viene sellada, pero la van a abrir. Viene de Estados Unidos, creo, ¿ah? ¿Eh? A ver, espérame. Sí. ¿De dónde viene? A ver, enséñame la nota. Enséñame la nota. Esta viene de... O sea, ¿de dónde viene esta caja? Dice aquí que viene de... Aduana de Ingreso, Nuevo Laredo, Punta de Región, Puente de Zona, Medio de Arribo Terrestre, aquí, Impuesto de Inscripción. ¿De dónde viene esta caja? A ver, ¿quién me puede ayudar aquí? A ver, sácala pues, para verla, si no. Sí, la estoy checando. A ver si es cierto. A ver si es cierto, como dice la promesa. ¿Y tú, chiqui? ¿Qué es una pizza? ¿Cómo crees? A ver, ahorita vemos, a ver. ¿Qué tal? ¿Eh? Está bonita y con esta voy a empezar a trabajar. ¿Sí? Pero con esta pues ya... Está muy bien esa, es muy buena. ¿Sí? Sí, aquí viene todos, aquí viene todos sus... Sí, pero... Ten cuidado porque para que le pongan la gasolina como va y todo, ¿eh? No le vais a meter algo que no sea, ¿ok? Sí, está bien, gracias a la persona. No, que... pues, a ver, déjame decirte aquí. A ver, vayan sacando la ropa, tráigansela para acá, por favor. A ver, quítame esto, por favor, no es malito, para que vayan poniendo la ropita aquí encima, ¿ok? Para empezar. Ok.
No, sí, no, pues es muy buena herramienta. Ah, bueno, sí, hay mucho trabajo. Sí, con ver, vayan, no, aquí ponla y vayan poniéndola aquí, que la tienen acá. Vayan poniéndola acá. A ver, bastantes, bueno, muchas. Eso, va a limpiar porque si no se le ensucia su ropa. Mira cuánta ropa. A ver, ¿quién les mandó ropa? 400 pesos por terreno. ¿Un terreno? $20. Está bien, con eso ya la vas a hacer. Sí. No, pues ahí está todo, está su navaja, está todo lo que, o qué trae, navaja, o qué trae, o pabilo, no sé qué trae, un hilo. Un hilo. A ver, ayúdale, por favor, hermanita, para que te pusiera. A ver, ¿cuál le va a quedar a cada quien? Mire, cuando mandaron una caja con ropa. Pues una ropa nueva, ¿eh? Es nueva, ¿eh? Casi, no sé, creo que es nueva la ropa. Gracias. Sí, porque a ver, te voy a decir los nombres. Vea, la poniendo ahí si quieres ahorita para que vean que sí la ropa que les enviaron. ¿Y cómo ha estado de ánimo? Pues bien, porque pues ahora sí que las personas que nos han apoyado, pues me han motivado pues a seguir adelante y pues he estado un poco malo, pero pues digo, como quiera, Dios es grande y pues ahorita he estado trabajando en las plantas, allá ando haciendo plantas, tierra. Ahorita pasamos a ver al señor allá de las plantas. Estamos diciéndole a ver si tuvieras un terrenito donde se te puedan poner unas plantas para que... Así sea, es posible después pues, para que vendas plantas frutales. Sí. Porque son pesadas, me está diciendo. Son pesadas, ¿verdad? Sí, están pesadas. Y como en el triciclo, pues ahorita ya se me había descompuesto de los rines. ¿Oh, sí? Y pues el dinero que me dijo el otro día, pues lo invertí en pollos. Ahorita tengo pollos. ¿Oh, sí? Compré varios pollitos. Y así. Es que siempre pelear lo mejor. Ah, sí, se pelea lo mejor. Lo que no quiere saludar. Qué bonito. Ah, ¿sí? Ah, tremenda. Ahí sigan sacando. Ahí una caja, es completa la caja de ropa. Sí, ya no hay más zapatitos, nada de eso. Porque esa es la que me había enviado el mensaje que tenía. No, esa. Esa. Que recibí un mensaje. Sí, ¿verdad? Ah, que había, te enviaron otra. Ahí marqué y perdí el número. Como el celular de estos niños le borraron el número. Ajá. Y no sabía nada y ya está. ¿Quién? A ver, no, pues ahí está, por fin. A ver, te voy a decir quién puso... ¿eh? Es que, ¿qué es esto? La caja de ropa la puso Antonio Nava. Nuestro amigo Antonio Nava te envía toda esa ropa. Mira, te va a alcanzar para... Uy, pues pura ropa nueva, pura ropa. Sí, no, muchas necesita... gracias. A ver. Muchas gracias, don, pues... A don Antonio Nava. A don Antonio... que pues la verdad que estos niños pues ahorita han estado bien contentos, que pues me han estado ayudando y pues le digo que pues, le echen ganas también. Pues, ahorita me motivan más que nada ellos, porque pues ellos dicen, vamos papá a trabajar, vamos, te voy a ayudar a vender. Ajá. Y pues una de las niñas es la que más vende ahorita plantas. Hay ¿sí? personas que le compran 500, 400. ¿O sí? ¿Ya de ella queda algo? Sí, pues. Por muchachos, acá está. ¿En qué lugar estamos exactamente aquí? Aquí es. En Malpica. En Malpica. Y allá adelante está Putla. Putla, acá adelantito. Sí. Pues cuando anden por aquí por Malpica, pasan a visitar a nuestro amigo y compren plantas a su familia. ¿Tu nombre exacto es? Naú. No es Naum. Naú. Es Naú. Naú. ¿Tu esposa? Lucía. Lucía. ¿Y tus hijos se los voy a volver porque siempre se me olvidan los nombres? Chiquitillo. A ver, chiquillo. Jesús. Chiquillo. Jesús. Dile, ¿cómo Jesús te llamas? Emanuel, dile. Jesús. ¿Y tú, chiquitilla? Alicia. Chiquilla. Alicia. A ver, pero mira para acá, pues. ¿Cómo te llamas? Diles. Alicia. Aquí, ¿y diles cuántos años tienes? Cuatro. ¿Y tú? Celina. Celina. ¿Y tienes cuántos años? Ocho. ¿Vas a cumplir 9? Sí. ¿Y tú? Vianey. ¿Te llamas Vianey? ¿Y cuántos años tienes, Vianey? 9. Pues bueno. Entonces, ¿puedes hablar con la lamparota? ¿Sí? ¿Con la lamparota? Entonces, aquí, entre varias personas, pues ya ni veo bien, pero dice aquí, dice, se lo vale, dice, el de 568 Victoria Olea María Cortés. A ver, voy de nuevo, dice, donativo para Naúm. Dice aquí, me acaban de mandar este mensaje, dice, Victoria Olea María Cortés, Esperanza Lima, Héctor Méndez, Jorge Méndez y Margarito Méndez, Hugo Elías Ramírez, Guillermina Soriano, Juárez, Doroteo Jiménez, Mónica Cruz González, ok. 5.600, 4.000 de nos de Coppel, 3.500 se entregué yo y eso veo. Dice aquí, voy a repetir, el donativo 568 de Victoria Olea,
el donativo 570 María Cortés, el donativo 571 Esperanza Lima, 576 Héctor Méndez, 580 Jorge Méndez y Margarito Rojas, el donativo 591 es Hugo Elías Ramírez, el donativo 599 Guillermina Soriano y Juárez, el donativo D600 de Doroteo Jiménez y el D, que no tiene número, no sé por qué, tal vez no quiso, porque muchos posan por incógnitos, pero es Mónica Cruz González. Y entre todos ellos te compraron el, te compraron pues todo lo que te he dado y este parte de lo que te he dado y ese aparatito. Pues ¿qué te parece? A todos ellos. A todos ellos, la verdad que pues es lo que ahorita, pues es que yo le he querido echar muchas ganas trabajando en una cosa, en otra, cuando no puedo vender plantas. Yo mi idea era cortar pasto, pues. Sí, no te preocupes. Y pues. Ajá. Eso es algo fácil que no van no, a no, cargando. Que no, pesado. No tan pesado, porque estás enfermo. Pesado, sí. Porque la gente no va a saber por qué. Sí. Ok, a ver, contésteme aquí. A ver, ¿qué le decimos a la gente que te ha enviado todo ese dinero para que sigas? Gracias a todas las personas que nos ayudaron con las cosas y lo que nos mandaron. ¿Cómo te sientes ahora que tienes amigos? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Vos estaban batallando mucho, ¿ah? Sí. Ahorita gracias a Iván, ¿verdad? Iván despacito, ¿ah? Sí. Échenle ganas, no se rajen, en lo que podamos ayudar vamos a hacerlo, ¿ok? ¿Sale? Sí, pues sí. Órale, pues. ¿Y tú, chiquitilla, qué le decimos a la gente que te mandó ropa? Gracias. Gracias. ¿Sí? Órale, pues. ¿Y tú, chiquillo, qué le decimos a la gente que te mandó ropa? Gracias. Ah, se están midiendo sus tenis, con razón. Dije, ¿por qué puso el pie? Ah, no te quedaron, mira, sí te quedan como medio metro largo nada más. A ver, a tú. A ver, a ti sí te quedaron. Pues no te quedaron, pero le quedan a tu hermana, ¿ok? No, a mí no me quedaron. ¿No te quedaron? ¿A quién le quedan entonces? A ella. Ah, ella. Ah, bueno. ¿Esas sí te quedaron a ti? No. ¿Tampoco? Sí te quedan. ¿Esas sí te quedan? Sí, porque son chancritas. Sí, sí te quedan. A ver, pero primero dile a la gente algo, pues. A ver, ¿qué le vamos a decir a la gente que te envió cosas? Bueno, gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando vengan aquí, ¿qué? ¿Que te busquen dónde? Atrás de la gasolinería. ¿De qué gasolinería está? De Malpica. De Malpica. Ajá. ¿Y aquí qué vendes? Diles. Plantas. Plantas. ¿Qué más? Nada más. Nada más plantas. Órale, pues. Tú, chiquitita, dile, mándale saludos a la gente que te mandó las chanclitas, mija. ¿Ok? ¿Qué te gracias. Mandaron? ¿Qué es eso? Ah, es el ganchito, ¿verdad? A ver, mándale saludos, pues aquí, mira a la cámara, pues, mija. Diles, pues, salúdalos. Gracias, ¿eh? Gracias. Órale, pues, mija. Pues acá estamos en la gasolinera de Malpica, ya es noche. Pues vamos para Oaxaca ya, después de 2 días de viaje. 2 días estuvimos por acá. Y ya vamos de regreso, amigos. Ya vamos, estamos en la gasolinera de Malpica. Por aquí pasen, saluden a Naú y su familia, por favor. ¿Sí? Acá andamos entregando sus donativos. También por ahí, pues saludos y bendiciones a mi esposa Irene, que pues quería venir. Dice, vamos ahí cuando entregamos los donativos de Naú, pero a veces no se puede porque hay algo de trabajo. Entonces se tiene que quedar. Pero un saludo para mi esposa Irene, que está allá en la oficina allá en Oaxaca. ¿Sí? Se perdió la dicha de venir a ver a la familia Naú y entregarle su donativo. Pero aquí lo estamos entregando en nombre de ella también. ¿Ok? Así que, mija, pues échale ganas allá donde quedaste en Oaxaca, ¿ok? Echándole. Porque si no, nadie puede atender a los clientes. Así que adelante. Saludos, mija. Te quiero mucho. Y aquí, pues ya me despido de ustedes. Ya me voy, chiquillos. ¿Ok? Ya me voy. Cuídense mucho, ¿eh? Órale, pues. Hasta luego. Hasta luego, Naú. Hasta luego. Sí, pues gracias a las personas otra vez porque. Pues ahora me quedo con más responsabilidad de trabajar nomás. Queremos ver que eso funcione. ¿Eh? Tienes mucho cuidado cómo la uses para que te dure, ¿ok? Sí. Cualquier cosa por ti tiene garantía. Esto me va a dar más dinero. Sí, ¿eh? Para que mantengas tu familia, ¿ok? Sí, pues. Órale, pues, manténganse unidos siempre, ¿ok? Que Dios los bendiga. Nos vemos, pues. Hasta luego, chiquillos. Adiós, adiós. Saluden a toda la gente que está lejos de alrededor del mundo. Gracias, amigos. Ellos son la familia de Naú, ¿sí? Nuestro amigo Naú y su familia, su esposa, sus niños. Ah, hombre, chulada familia. Y recuerden, cuando pasamos la primera, tenían problemas muy fuertes, económicos. Y ahora se han ido animando. Entre ustedes ya le compraron el triciclo, ya le mandaron. No me acuerdo cuántas cosas le hemos traído, pero ya varias veces hemos venido. Se le ha enviado dinero por alguna tienda de envíos. Y así, unas cosas, ¿sí? Que se ha ayudado. Que se les ha ayudado. Pues ahora, Naú, ¿todos te vas? Órale, pues vamos a ver mejor que te vamos a partir, ¿ok? No, hombre, ¿cómo cree? No. Bueno, para ustedes. ¿Seguro? Sí. Órale, que pues. Que hoy vendimos. ¿Oh, sí? Sí? Pues muchísimas gracias, no es mi intención. Pero llévate la bolsita, pues nomás dame el puro, la pura mano. ¿Digo?
Échale, alúmbrale, mija. Échale aquí tú. Alúmbrale ahí. Ahí está, mija. A ver, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Órale, pues, muchísimas gracias. Vale. Gracias, chiquitillo. Gracias, mija. A ver. Ya saben, hay que seguir ayudando a gente como no. Hay que ponerle un reflejante atrás, a ver si luego me acuerdo. Y te voy a tener una lámpara solar, ¿ok? ¿A dónde vas? ¿Para allá o acá? Para acá, acá. A ver, llévatelo pues. A ver, súbanse pues. ¿A qué no caben? ¿Ah, no caben? No. ¿Cómo? No, pues órale pues. Órale pues. Sale, Nabo, que Dios te bendiga. Hasta luego, hasta luego. Órale pues, adiós. Adiós, mija. Ya se van, ven, contentos. Eso. ¿Qué tal? Ya se van. Felices. Ahí ya viven atrás, pues que no tienen luz. Les vamos a traer una lamparita solar cuando vengamos. Vean. Ah, está hermosa esta familia. Hermosísimo. Sale. Saludos, amigos. Nos vemos. Cuídense mucho. Saludos, amigos. Diego Gómez, amigo de la Canasta Oaxaqueña, de la Fundación, ya ahora Fundación Canasta Oaxaqueña. Desde aquí, desde Malpica, Oaxaca, México.